los Firoles. Entonces hemos tomado una moto de acá que nos va a llevar y nos va a traer por el precio de 30 soles. Entonces hemos coordinado con el señor y él nos va a ir a recoger. Entonces vamos a descubrir qué es lo que tiene los Firoles para ustedes. Estamos camino a los Firoles. Como pueden ver, es una pista que no está asfaltada, ¿no? Y la gente se moviliza tanto en moto lineal, mototaxi, depende de la movilidad que tenga. Entonces nosotros vamos con destino a los Firoles y con este sol radiante, fuerte, que quema el pellejo, como se dice. Entonces nosotros nos vamos a refrescar en los Firoles. Estamos en el pueblo de Yaranche, que está a 8 minutos de llegar a nuestro destino, que es los Firoles de San Lorenzo. Entonces allá nos vamos a dar una refrescada. Este es un pueblo que me gusta, ese tipo del campo. Allá, como podemos ver en la cámara, hay una iglesia. Ahí hay una iglesia. Entonces acá tenemos plantaciones de arroz. Miren el arroz. Entonces estamos en este pueblo muy bonito y a 8 minutos de llegar a los Firoles de San Lorenzo. Estamos llegando ya a los Firoles, Algarrobo Rey, caserío de Carrizalillo, distancia 8 kilómetros a los Firoles. Tamo grande. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? La moto de la ciudad de La Cruceta nos trajo con destino a los Firoles de las Palmeras de Yaranche, con destino acá, y la mototaxi nos cobró ida y vuelta 30 soles. Entonces, y estamos acá con la señora Doris, que ella nos va a explicar un poquito qué son los Firoles. ¿A qué se debe ese nombre? Entonces le damos la bienvenida a la señora Doris para que nos explique un poquito qué significa los Firoles. Mira, los Firoles son en las rocas se encuentran así un modelo como mismito, pues Firoles, y de esa manera acá se llaman los Firoles. Los Firoles. Sí, en varias rocas se encuentran así bastantes Firoles y grandes. Firoles. Sí. ¿Y esa agua de dónde proviene? Del reservorio de San Lorenzo. Del reservorio de San Lorenzo, y vienen acá. Sí. ¿Este es considerado una zona turística? Sí. Viene varios visitantes. Bastante visitantes. De distintos lugares vienen. Sí. Y ahorita estamos en época de hay harta agua, poca agua. Ahorita está poquita el agua. Poquita el agua. La vez está bien poca, sí. Pero de aquí al viernes ya ponen el látigo. Y me llamó la atención este látigo de, antes le llamaba, creo, el látigo de 100 lenguas. ¿Y para qué lo usan esto? Esa es nuestra defensa del rondero. Entonces ustedes pertenecen a la ronda campesina. A la ronda campesina. Sí. Recuerden que para ingresar a los Firoles, nosotros pagamos un derecho, ¿no? Que es de 2 soles, es un algo accesible para todos, ¿no? Y con ese dinero creo que se mantienen. Sí, conforme el rondero y también para todos los, lo que ve aquí. Estos sombra que ve es como el mismo ingreso del turista. Muy bien, me parece muy bien. Entonces, chicos, miren, yo si se portan mal, me voy a llevar este látigo para pegarle a todos mis camarógrafos, sobre todo el equipo de producción del Gato de Eximia. ¡Chao! Entonces, señorito, muchas gracias. Por eso le devuelvo su látigo antes que me dé un correazo. Entonces, y a disfrutar de los Firoles. Ya sí, vaya a disfrutar. Ya, gracias. Como dice el letrero, bienvenidos a los Firoles de las Palmeras de Yaranche. El horario de atención es de 8 de la mañana a las 5 p.m. Como podemos apreciar, hay diferentes cabañitas, como vemos acá, con sus asientos para que la gente pueda descansar después que se baña. También una zona de vestidores, ahí dice solo vestidores. Mira toda este lugar rocoso lleno de piedras, hay más cabañitas, miren, ve, hermosas cabañitas ahí para que tú vengas a descansar después de un buen baño. Entonces, miren ahí, ahorita vamos a ingresar al agua para ver qué se siente, ¿no? Y refrescarse un poco en este hermoso lugar.
Estamos ya dentro de los peroles. Miren cómo podemos ver acá estas inmensas rocas, el agua. Nos vamos a dar un chapuzón. Miren, chicos, hay también bastantes peces. Miren, bastantes peces. Y a darse un chapuzón, señores, pues. Ahí está el gato, el youtuber, el influencer. Está tratando de trepar una de las piedras de los peroles. No puedo treparme. Trepa, trepa, gato Alexis, tú puedes. ¡Vamos! Ahí está el gato. Ahí está el gato tratando de impulsarse para subir. En el próximo episodio, el gato logra trepar la roca. Estamos acá ya en dentro del agua. Este es un lugar mágico, hermoso, bonito. Miren, como pueden ver la cámara ahí, como el agua viene a través de esas piedras. Miren, entonces yo me voy a lanzar a la una, a las dos y a las tres. Miren, señores, este es algo mágico. Algo señores, un paraíso. Cantidad de peces que tenemos acá en el agua. Miren, ve. Cantidad de peces, miren, ve. Están a mi alrededor. Están a mi alrededor. Yo estoy parado acá y miren la cantidad de peces, miren. Miren, ve, de peces. Qué hermoso lugar, señores. Miren, ve, miren, ve. Acá en los peroles. Miren la cantidad de peces. Ve. Hola, chicos, con este canal las personas riegan sus sembríos y, como podemos apreciar, también hay cantidad de peces. Pero miren lo que yo me he encontrado, señores. Un cangrejo. Creo que está muerto, miren, ve. Entonces vamos avanzando porque el camino es bien bonito, mira. El agua cristalina. Yo me voy a ir metiendo así con mi cangrejo. Ya. Ya. Nadando, qué impresionante, qué hermoso lugar, señores. Miren, en medio de la naturaleza, rocas. Y yo voy, y el agua me va jalando. Llego para un estrecho. ¡No! ¡No! ¡Oh!